Hemos dicho hierro, hemos dicho madera, hemos dicho el vitrales, vitrales. Hemos dicho Puig i Cadafalch, Lluís Domènech i Muntaner, Gaudí. Y es que el modernismo era solo un movimiento arquitectónico. Sabemos que no, que el modernismo se extiende por todo lo que serían las otras artes. El modernismo es un movimiento político y un movimiento cultural que nace desde el 19 y a principios del siglo XX. Sí, estamos en estos siglos, como diríamos en catalán, a caball, sí, entre un siglo y el otro. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que no solo encontraremos modernismo en la arquitectura, también lo encontramos en la pintura, también lo encontramos en la escultura, también lo encontramos en, sobre todo, desde mi punto de vista es importante insistir, en la literatura, en los textos. ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros vamos a los textos, vamos a las fuentes, vamos a las revistas, ahí encontramos teorizado lo que es el modernismo. Este edificio, si nos tiramos un poco hacia atrás, nos recuerda un poco al que tenemos delante. Entonces, ¿qué pasó con este edificio? Pues que, como se hicieron a la par, muchas de las piezas que se cogieron para este edificio de aquí, para hacer el Castillo de las Tres Dragones, vinieron también aquí. Y por eso vemos que se parecen un poco, conceptualmente se parecen. Tiene esta estructura de castillo, tenemos el ladrillo a la vista, sí, también como aquí, una característica típica del modernismo. Fijémonos en las ventanas, sí, también se parecen un poco a la estructura de las ventanas, por ejemplo, ¿vale? En los vaciados estos, ¿le falta algo en los vaciados? Muy buena pregunta, esto lo explico al final, así vale, estáis atentos. Vale. No, la Fundació Tàpies, sí. Antes era la, aquí está, la fàbrica. La fàbrica. No era una fàbrica, era un taller editorial, no editorial. Ah, sí. Esto también lo hizo Lluís Domènech i Muntaner y es la primera obra que hizo Lluís Domènech i Muntaner, así importante. ¿De acuerdo? Si n'hi havia tres ninetes, l'un ver picut i picudon, un dent, l'un ver picut i picudet, tres portaven seda, l'Humbert Bigudi, l'Humbert Bigudon, l'Humbert Bigudi, Bigudeta d'on. El fill del rei s'hi passejava, l'Humbert Bigudi, Bigudon, tondeta, l'Humbert Bigudi, Bigudeta d'on. Ja l'han pintat nou. Això els endemà. Allò també és de la Xuxa, però això ja és modern. I van afegir tot. Porque realmente Lluís Domènech i Muntaner juega muy bien con los elementos, era un gran estudioso de la época medieval, los coloca de una forma específica para recrear el ambiente medieval. Aquí no. Lo único medieval que es la puerta, la estructura de arriba, el matacà, ¿sí? Y la ventana esa que tenemos que vigilar porque a más de uno se ha llevado un susto. Esta casa era de la mujer, de la familia, perdón, de la familia de la mujer de Lluís Domènech i Muntaner, también.
Y no era de Lluís de Meraquí Muntaner ni de la familia. En un inicio solo veraneaban aquí. ¿Qué pasó? Que con, aunque esta casa es grande, con el paso del tiempo, pues Lluís de Meraquí Muntaner, que empezaron a tener hijos con la mujer, etc., pues esta casa se fue quedando pequeña. Tenemos que pensar que él venía aquí, además de venir para veranear y para relajarse, también venía aquí para trabajar. Ellos venían prácticamente unos 6 meses. Y él decía que Canet era el seu raconet tranquil, ¿sí?, para trabajar y pensar. Entonces, claro, con los niños pues era un poco difícil trabajar, pensar, etc. ¿Y qué pasó? Que con el paso del tiempo él ya tenía la idea de que cuando se jubilara de, como director de la Escuela de Arquitectura, venir a pasar aquí el final pues, de su vida, venir a pasar aquí la jubilación. Entonces, ¿qué hizo? Comprar la casa que tenía justo delante, que hemos dicho que era una casa antigua, la compró y la restauró toda, la reformó toda y la convirtió en lo que hemos visto ahora, ¿de acuerdo? Pero en un inicio no veraneaban allí, porque no era de ellos. Entonces, de hecho no fue hasta el 1913, si no recuerdo mal, que empezó a restaurar el edificio, ¿sí?, antiguo, o sea que tardó mucho a utilizar los dos espacios. Gràcia de ballar un minuet amb mi. No sentiu ara el preludien la viola i el violí. El saló s'omple de parelles, molt millor s'estarà al jardí. Jo portaré a la mà amb la barqueta a passejar i veurà quanta delícia. Turmar els teus fills mets amb unes perilles turmar els teus fills turmar. Sassy, 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 s